l'EPI és algo extraordinari. Dubto molt que hi hagi cap altre jugador dins del bàsquet espanyol, ja no en actiu, sinó al llarg dels últims 50 anys, que pugui arribar a les seves xifres. Un tiro de 4 o 5 metros tan rápido, no recuerdo ningún jugador que lo haya tenido. Tenia moltes solucions, doncs, per llançar a cistella, per sortir dels bloquejos, per llegir la defensa, per buscar-se les seves situacions de tiro, per ser un home que manava dintre la pista i sapia agafar responsabilitat. Ell ha sigut un jugador més exterior, que el seu tir era perillós, la gent no el flotava, i a mi també anava bé perquè jo he tingut una capacitat més per jugar dintre, i llavors ens complementàvem molt bé. En moments molt delicats, era capaç d'anotar sempre la cistella que feia guanyar el partit. És un líder nato. És l'últim gran ídol que queda, i en tota l'entitat probablement també. Es un jugador que respecta a todo el mundo y, claro, tiene algo de Yugoslavia, seguro. Lo más grande de Epi ha sido su cabeza. Por los que hemos jugado tan bien, pues siempre será una persona a admirar. Al cor de Saragossa, davant la Basílica del Pilar, va néixer un 12 de juny del 1959 el tercer fill de la família Sant Epifanio Ruiz, al qual li van posar Juan Antonio. Tots tres germans van néixer a casa, al segon pis del carrer Forment número 9. L'immoble va ser enderrocat fa 2 anys per construir-ne un de nou. El barri del Pilar, però, conserva els carrerons estrets on va créixer el petit Toño, com l'anomenaven a casa. A Toño li encantaven els pastissos del forn de la cantonada. Era un nen consentit, la nineta dels ulls dels seus pares. Era muy llorón, era muy llorón. Por las noches se pasaba todas las noches llorando. Así es. No como su hermano Herminio, que aquel era una bendición. Las campanas del Pilar era algo que se oía muchísimo, como era muy normal, porque estábamos al lado de la Basílica del Pilar. Pero yo lo que recuerdo es, me imagino que como todos, una infancia pues maravillosa, muy divertida, en la cual pues tenía muchísimos amigos y en la que siempre estaba prácticamente en la calle jugando, correteando, jugando a policías y ladrones y yendo y viniendo a todos los sitios, ¿no? Fue una infancia realmente divertida. La familia San Epifanio Ruiz es va afincar a Saragossa provinent de La Rioja. El pare, Herminio, i la mare, Amèlia, van haver de fer molts sacrificis per pujar els tres fills, Fernando, Herminio i el menut Juan Antonio, que era víctima de les entremaliadures dels dos germans grans. La plaça de Nostra Senyora del Pilar era el lloc ideal per córrer i espantar coloms, enmig del núvol de turistes que cada dia visiten la basílica. Yo provengo de una familia totalmente humilde, en el cual pues mis padres tenían que trabajar muy duro para poder pues llevar a toda la familia adelante. Somos tres hermanos, por tanto 5 en la familia y tenía que trabajar duro y la verdad es que así fue y bien, yo estoy contento precisamente de que mis padres ante tantas dificultades pues hicieran todo lo posible para ayudarnos en nuestro camino. Cuando tienes dos hermanos mayores, uno 4 años más que tú y otro 6, pues lo normal es que el que lleve todas las bofetadas o todas las bromas o todas las situaciones sea el más pequeño. Y así era. Lógicamente, pues yo me llevaba todo. Lo que ocurre es que también estaba más amparado por mis propios padres, porque entonces se daban cuenta de que había que proteger a alguien. Y también era el mimado en casa. El primer col·legi de Toño va ser el Santo Tomàs de Aquino,
Una institució on s'impartia una educació progressista dirigida pel pare del cantautor aragonès José Antonio Labordeta. Des de ben petit, va començar a sobresortir de la resta de companys de curs, i no únicament per la seva alçada. El colegio sí nos gustaba, pero Epil, aparte de su altura, que en aquella época sobresalía más que ahora, porque ahora ya hay más gente alta, sobresalía casi tanto como por su altura, por su personalidad. Para sus años ya era una persona con una personalidad muy marcada, tenía un gran tesón, mucha voluntad, entonces eso le diferenciaba un poco de los chicos que éramos un poco más alegres en cuanto a que no pensabas a lo mejor tanto en algunas cosas. Él ya tenía bastante claro algunas cosas para su edad. Nos llevaba años, aunque éramos de la misma edad. Al cap d'uns anys, el Sant Epifanio van deixar el barri del Pilar per anar a viure al de San José, una zona de noves vivendes. De música súper antiquísimo, no era mío, era de mis padres, y sí, algunas veces venían a escuchar música, porque yo sí lo que tenía era música más adelantada que la que podían tener ellos, porque tenía hermanos mayores y ellos no, y entonces, pues bueno, digamos que era novedoso en ese sentido. Y sí, escuchábamos en aquel momento, estamos hablando del año 73, 72, 73, pues escuchábamos a Iron Butterfly, sí, sí. Bueno, a él le llamamos cariñosamente, le llamamos San Epi, hasta que fue Epi, que nos convenció él para que le llamáramos Epi. Era San Epi, era más corto que llamar San Epifanio. Entonces, como le decíamos San Epi, en principio estaba bien, pero poco a poco él quería que le llamásemos Epi, le costó conseguirlo, pero lo consiguió. Bueno, hay una afición que te empezó cuando estabas allí con nosotros de jóvenes, que era el coleccionar cómics, tebeos en concreto. Y si tú recuerdas bien, a mí me gustaba Spider-Man y yo compraba los cómics de Spider-Man. Dile a la gente cuál era tu héroe, el héroe de cómics, tu superhéroe, y explícales un poco. Pues este es un buen amigo que tenía en Zaragoza, que se llama Miguel Ángel, y es verdad, coleccionábamos cómics, y él pues era de Spider-Man y yo era de un cómic que había entonces que se llamaba Dan Defensor. Un cop acabat l'ensenyament primari, Juan Antonio entra a la institució Virgen del Pilar, on es matricula a la branca d'arts gràfiques per aprendre l'ofici del linotipista en aquesta mateixa aula, a on ara s'ensenyen altres matèries. Als arxius del centre encara es conserva l'expedient acadèmic de Juan Antonio San Epifanio Ruiz, en què s'observa que, durant els dos anys que va estudiar a la institució, va ser un alumne d'aplicació regular, que aprovava sense dificultats les assignatures. Entre les notes, es descobreix una targeta exculpatòria firmada pel seu pare al març del 1973 que justifica una absència de classe perquè aleshores ja començava a tenir alguns problemes als genolls. Yo me imagino que sería porque estaba creciendo. Y que de entonces no debe derivar las operaciones que tuve mucho más tarde, ¿no? Aunque ahora me vas a hacer pensar, pero yo creo
que lógicamente debía ser que estaba creciendo. Los libros no eran muy fuertes, eso es... Sí que era capaz, cuando me ponía a estudiar, era capaz de sacar el curso, y de hecho lo sacaba todos los años, pero no era una cosa que me atrayera fundamentalmente. Ya tenía muy claro que me gustaba mucho el baloncesto y los libros no era algo que realmente me fuera bien. Yo cuando empecé a jugar a los 12 años me fijaba en ellos dos. Mi hermano Fernando muchísimas veces pues se iba a entrenar conmigo, porque el primer año pues no jugué en ningún equipo. Entonces él me llevaba a Helios a entrenar con el frío que hacía, daba igual que estuviera lloviendo, daba igual que estuviera nevando, o sea, daba igual, él me llevaba y entrenábamos en cualquier situación, y Herminio pues era más el espejo donde me fijaba, porque para mí era algo inalcanzable. Él ya estaba en el Crash de Bilbao, en los juniors, y me parecía algo increíble, y desde luego pues los dos tuvieron una incidencia importantísima para mí, para que tuviera muchas ganas, mucha ambición de poder mejorar. Recordo que ell tenia, li feia molta il·lusió el fet de bueno, tenir un germà doncs, que en aquell moment doncs, era una mica famós, i el fet de, bueno, de veure'l jugar, no? Le vino muy bien, sobre todo desde pequeño, el jugar con gente mucho más mayor que él, tanto en el equipo juvenil que estaba con 13 años como con nosotros, vamos, cuando jugábamos. Bueno, a mí se me mete en la cabeza básicamente que quiero jugar a baloncesto, no que quiera ser un jugador de baloncesto, como profesionalmente lo podemos imaginar, sino que yo quería jugar a baloncesto, y lo que tenía muy claro también es que quería hacerlo lo mejor posible. Tenía una gran ambición, ya con 13 años pues estaba jugando con juveniles que tenían 16 y 17 años. A esas edades la diferencia física es muy importante, pero yo tenía una ambición tremenda, ¿no? Era el peor del equipo, por supuesto, pero era el primero que me tiraba al suelo, era el primero que iba al rebote, luchaba muchísimo, y tenía muy claro que yo lo que quería hacer era mejorar y ir cada día más. Veía muy lejano, casi improbable, la profesionalidad dentro del baloncesto. No le importaba meter horas de entrenamiento, o sea, si entrenábamos a las 7 de la tarde, pues yo normalmente estaba aquí bastante tiempo antes, pues él estaba cantidad de veces él solo botando o tirando, y cuando nos acabamos el entrenamiento, pues él siempre tenía que hacer 4 tiros más que nadie. Eso da carácter a un jugador. En el año 73 voy a Bilbao porque mi hermano habla de que tiene pues eso, un hermano que es alto, que empieza a jugar baloncesto, que tiene posibilidades. Lo que ocurre es que en todo este año, al final de esa temporada, pues el CAS se disuelve, desaparece, tiene sus problemas, y entonces mi hermano ficha por el Barcelona. Y claro, vuelve a comunicar lo mismo que hizo en Bilbao, que tiene un hermano, que tiene posibilidades, etcétera, que es alto. Y el Barcelona, la mano de Eduardo Portela, que era en esos momentos el que llevaba el baloncesto, la gerencia, pues hace que me fichen y voy a la categoría juvenil de Barcelona. Esto ocurre en el año 74. Em recordo com a anècdota de que era molt d'hora al dematí, pràcticament no sé si eren les 9 del dematí, que el vaig anar a veure jugar, feia molt fred al camp de l'Helios, però molt fred, una cosa que em va traumatitzar una miqueta, i el Juan Antonio no va jugar, anava tapat, completament tapat, i l'únic que el van veure és a la mitja part, doncs, agafar la pilota i tirar ell sol a l'aro, o amb un altre company que hi havia, perquè pràcticament ni va retornar als vestuaris. Ara bé, què vam veure? Vam veure que morfològicament era un noi alt, o era un noi de què se li veia que per l'altura que ja tenia llavors tenia un equilibri i tenia una cosa que dintre de les perspectives que estàvem intentant fitxar, doncs era una persona que podia ser interessant. Fue una aventura. Pero fue una aventura ya total. Para mí, desde luego, sí que lo era. Y para su madre también. Porque era abandonarlo todo. Era empezar una vida nueva para todos. Pero por ellos.
estoy muy contento de haberlo hecho porque ellos no me defraudaron, particularmente estamos hablando sobre el pequeño, y no me defraudó y ha llegado a ser lo que yo no podía pensar nunca que llegara a ser. Lógicamente ellos ya tenían su vida hecha allí y se iban con sus hijos a Barcelona a cambiar totalmente su vida, sus amigos, sus costumbres, todo, ¿no? Creo que para mi hermano y para mí, pues no era en ningún momento un trauma. En cambio, para mí, pues para mis padres era mucho más difícil, sí. Yo había salido muy poquito de Zaragoza, recuerdo, pues había ido en el mismo verano del 74 a una concentración de nuevos valores en Granada. Había ido a Bilbao precisamente un año antes a hacer la prueba con mi hermano. Y fuera de Huesca, Teruel y Soria, creo que no conocía ninguna ciudad más en toda España, ¿no? Para mí era, bueno, venir a una ciudad cosmopolita, grandiosa, diferente, europea, de un cambio tan radical que bueno, la verdad es que para mí fue muy importante. Al setembre del 1974 respiraven nous aires a Barcelona. Després de 15 anys de mandat de l'incombustible José María de Porcioles, Enric Massó havia agafat el relleu com a alcalde de la ciutat. I després de 14 anys, el Barça es proclamava campió de la Lliga de Futbol. Mentrestant, el jove Epi es començava a obrir camí entre els gegants del bàsquet del Palau Blaugrana. Era muy verde y mi primer entrenador de juveniles fue Nolis. Y la verdad es que pienso que la primera vez que me vieron debieron decir, uff, aquí tenemos mucho que hacer. Pero mi ambición era muy grande y vuelvo a decir, yo peleaba más que nadie, entrenaba más que nadie, tenía muchas ganas. Y pienso que en poquito tiempo ya se dieron cuenta de que había alguien ahí que tenía posibilidades en mejorar muchísimo, ¿no? Y la verdad es que a mí ese año fue un cambio diametral, ¿no? De lo que era a lo que conseguí llegar a ser un año. La primera impressió que vaig tenir quan vaig veure l'Epi va ser d'un jugador sense tècnica, sense dominar els fonaments del joc, amb una bona constitució física, però mancat d'una bona tècnica pel bàsquet. Després aquesta impressió la vaig tenir que anar abandonant perquè amb el seu treball, el seu esforç i la seva constància i la seva voluntat va anar millorant tècnicament fins a ser millor que qualsevol dels jugadors. Allà el primer any va ser el millor dels jugadors de l'equip. Nosaltres doncs, vam començar a treballar amb ell i altres jugadors, naturalment, aplicant la filosofia de formació que hi havia en el club, sobretot influïda per el Ranko Ceravica. O sigui, de tall iugoslau. Yo directamente no he hecho mucho para Epi, pero he hecho mucho con programa que hemos tenido presidente Ciurana y Eduardo Portera, Ramón Ciurana y Eduardo Portera conmigo han hecho una nueva política del club donde los jóvenes han podido mejorar su juego. Sobretot, poder la condició de l'Epi que sobre molts altres jugadors de la seva edat el diferenciava, era que era molt serio, al mateix temps que molt ambiciós. Quan sortíem moltes vegades, els que no hem arribat tan lluny, doncs després de l'entrenament potser va, anem a prendre una cosa, i a vegades no venia ell perquè es quedava entrenant una mica més, sentir-ho, fent una mica més que tots els altres. I això sempre va ser molt competitiu. Epi, sé que ahora tienes buenos coches, en los últimos años has conducido buenos coches, pero no siempre fue así. Creo que cuando empezaste a los 18 años con tu primer coche, nos podías contar algo de ese coche y del embrague que tenías, que no era un embrague cualquiera, sino que tenía un dispositivo especial, un poco menos moderno que los coches que conduces ahora. Cuéntanos de eso. Tiene buena memoria, tiene buena memoria. Yo tenía, el primer coche que tuve fue un 600, que además me lo saqué, nada más, lo compré, nada más sacarme el carnet de conducir. Me costó 20.000 pesetas. Me acuerdo hasta de la matrícula. Y llevaba el embrague, pues al cabo de un tiempo, cuando yo apretaba el embrague, pues el embrague se quedaba bajo del todo y no subía,
con lo cual inventé un artilugio que era pues atarle una cuerda al embrague, que la llevaba puesta en las piernas, y cada vez que apretaba el embrague, pues lógicamente tenía que subir con la cuerda y subía el embrague, ¿no? Y así estuve un tiempo. Lo curioso era ver las caras de la gente cuando entraba el coche y veía que cada vez que daba el embrague, pues subía la cuerda, ¿no? Y lo primero que querían hacer era bajarse ya. Y este era uno, el Eddie. Este era el primero que se quería bajar. La majoria de les joves promeses del planter blaugrana alternaven la seva presència al Barcelona amb la de l'equip del Col·legi Alpe, on el club els matriculava perquè seguissin els estudis. El potencial esportiu de l'Alpe va ser tan gran que l'any 1977 a Granollers es va proclamar campió del món escolar. A les files de l'Alpe també coincidirien amb un pivot molt peculiar. Empezamos juntos en el base. Sí. Y nos lo pasábamos bien. Sí. Muy bien. La verdad que sí. Pero tú entonces ya te tirabas por la música. Y desde luego no te ha ido mal con no. la música. No, desde luego. ¿Estás contento con tu elección? Seguro vas a decir que sí, pero. Hombre, un poco más. Yo. Lo que ocurre es que a mí me gustaban las dos cosas, ¿no? Lo que pienso es que llega un momento en la vida y tienes que decidirte, ¿no? Y como ya estabas tú, entonces, ¿qué quieres que hiciera ya yo, ¿no? O sea, que decidí dedicarme a la música, ¿no? Pero. O sea, tú le vas dando caña al tema. Ahí va, por fin. El último año junior que estoy y que ya juego en el primer equipo, pues, y que estoy con el entrenador del primer equipo, está Eduardo Kucharski, pues yo creo que es un año muy, muy importante para mí. Tengo un cambio total, básicamente porque mejoro en una cosa fundamental, que es el tiro. Yo tenía todas las demás características, era un buen defensor, era agresivo, cogía rebotes, hay que pensar que yo empecé jugando de 5, en esa época que estoy hablando ahora ya jugaba de 4, en el primer equipo. Era junior, iba con el primer equipo y jugaba de 4, o sea, era pívot. Además jugaba de 4 y en muchos partidos cogía más de 10 rebotes, o sea, era un auténtico saltarín y bueno, hacía todas las cosas, todos los elementos que tiene el juego muy bien, pero de tiro era un auténtico tirapiedras y daba pedradas en el tablero. Una de las cosas que yo vaig intentar pues, es perfeccionar el tiro, sobre todo el tiro en suspensió, perquè els tiros de suspensió, en fi, requereix una coordinació que és molt senzilla, però que la gent es complica, perquè es creu que tiro amb suspensió, quan més salten, millor és, no? I no és exactament això. Veías en televisión al Real Madrid jugando a Copa Europa y ganando. Veías en televisión al Real Madrid jugando el torneo de Navidad todos los años. Veías al Real Madrid jugando pues, los partidos más importantes de liga y ganando. Y al final se te quedan lógicamente los nombres propios del Real Madrid. En aquel momento Wim Brabender pues era el mejor jugador español y para mí era pues el ejemplo, el ídolo, algo que ojalá pudiera llegar a ser la mitad de lo que era él, ¿no? Me honra muchísimo que yo haya sido uno de los ídolos de Epi. Y solo espero que de los muchos jugadores jóvenes que están por ahí, por España, hoy día, pues también tengan tantas ganas de superarse y también pongan sus objetivos bien altos, pues incluso para que algún día puedan superar lo que es, lo que ha sido y lo que es Epi. Juan Antonio San Epifanio y el que va ser el seu ídol d'infantesa Wayne Brabender van coincidir per primera vegada en la selecció espanyola, en el preeuropeu del 79. Des d'aleshores, entre tots dos va néixer una bona amistat. Epi, me gustaría preguntarte cuántas horas dedicaste a aprender a jugar a la ajedrez para ganarme.
La verdad es que yo empecé a jugar al ajedrez a eso de los 12, 13 años y jugaba muchas partidas de ajedrez. Jugaba un mínimo de 2 o 3 partidas al día y aprendí a jugar mucho al ajedrez. Y a Wayne Bravender le ganaba siempre. Y él se picaba mucho porque siempre ha sido pues un jugador de baloncesto con mucha sangre, pero no solamente jugando a baloncesto, sino a todo. Y claro, como le ganaba, él siempre quería jugar otra partida y otra partida. ¿Sabes lo que va a decir? Que tampoco el primer año le gané. Le ganaba. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Es cierto. El Madrid era el mejor equipo que había, no en España, era en Europa. Y entonces nosotros teníamos una dificultad doble y era no ganar al campeón de España, ganar al campeón de Europa. Con lo cual se presentaba muy difícil. Y nos apostó muy fuerte, se apostó muy fuerte con un equipo muy joven que consiguiera, si no éxitos inmediatos, sí en un medio plazo, ¿no? Y creo que eso fue muy importante, ¿eh? Jugábamos, pues, Ansa, Sibilio Sorozábal, yo, De la Cruz y Manolo Flores. Y bueno, pues yo creo que el hecho de jugar jugadores jóvenes pues hizo que en el año 78, ya siendo muy jóvenes todos, ganáramos nuestra primera Copa del Rey y en el año 81, pues nuestra primera Liga, que era pues importantísima. Lógicamente, Epi va en progresión y yo pues lógicamente había dado ya mi tope. Entonces, él, con un proceso muy natural, pues acaba quitándome el sitio y yo siendo pues suplente de él. Pero siempre he dicho que si tiene que ser suplente, pues mejor de una estrella como luego ha sido él. En ningún momento daba su brazo a torcer y desde luego los entrenamientos, cuando nos tocaba defender él y yo, eran tremendos. Vamos, no, ninguno dábamos nada a torcer, ¿no? Yo tenía una visión tremenda y él decía, por aquí no pasas. Y te aseguro que eran en algunos momentos increíbles. Pero a mí la verdad es que me valió de mucho. Sabía de alguna manera que tant per un cantó com per l'altre tenies grans jugadors. Per l'esquerra pues, podies passar el Chicho, feies una entrada i sabies que el tenies disposat a tirar un triple. Sabies de l'Epi que una de les seves grans qualitats és sortir d'un bloqueig i fer un llançament, no? Els contraatacs igual. És evident que quan tens grans jugadors al costat és molt més fàcil jugar a bàsquet. Això no és cap secret. 13 segons! El Barça ha d'executar el temps! 10, 9, 8, s'ha de fer bàsquet! Estor! Bàsquet! Ha acabat! Barça ha guanyat! El 90 li va L'arriscada aposta per la joventut donava els fruits esperats. El Barça començava a col·leccionar títols. El gegant blanc havia estat desbancat gràcies a una tripleta d'or. Sorozábal, Epi i Sibilio. L'era de l'inoblidable Triangle Màgic. Que eran los tres jugadores, vamos a decir, no mágicos, sino carismáticos. Eran Epi, Nacho, Sibilio, era la imagen del Barcelona. Pilota se la porta De la Cruz, contraatatge del Futbol Club Barcelona, se la fa Epi i Sibilio, se supera. Tal vez no solo por mí mismo, sino tal vez el entorno, al hablar de que pues bueno, llamémosle el sistema, llamémosle como queramos decirlo, pues hacía que yo estuviera con una concentración mayor todavía cuando llegaban esos momentos, ¿no? De decir,
Ahora es el momento, ahora que están las cosas difíciles, tenemos que conseguirlo. Epi, d'esquena, sol tauler, envia per Nacho Salofaba. Aquest error per Epi, s'aixeca Epi, el ferro, i de la Cruz, bàsquet, de la Cruz, matant. Cada uno cumplía un papel, y en el episistema yo, pues evidentemente, era el que curraba. Tranquilito, para que cogiera su muñeca y la... Y bueno, pues ese era el trabajo que teníamos que hacer, cogerle los rebotes para que saliera el contraataque, dárselo a Nacho, Nacho sacar y él acabar. Él metía los puntos. Eso es bonito. Jo penso que, bueno, tot el Barcelona, sistemes, es basaven sempre amb aquests homes, perquè penso que és intel·ligent un entrenador que quan crea uns sistemes els crea sempre amb els millors jugadors que té. Divídeo molt tancat, 3 segons, ara ja no se lo fava, ja no se lo fava, i l'Anxa té victòria! Segona cistella del capità del Barça. Epi ara sí, ha recuperat el Barça i Bosco! Por mi propia forma de ser, nunca me he visto como el líder. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho compartir todo, a todos los niveles, ¿no? Me ha gustado compartir los sentimientos, me ha gustado compartir el quedar campeones, me ha gustado compartir hasta, bueno, hasta las cosas materiales, por decirlo así. No soy en ese sentido una persona que posesiva y que piense simplemente en mí mismo. Yo creo que pienso mucho en los demás. Ha ayudado siempre al equipo, que es una de las cosas que cualquier jugador debe saber, que no tiene que estar pensando en él fundamentalmente, sino pensando en el equipo. Y eso es una cosa difícil de hacer, pero, perdón, muy difícil de hacer, más fácil de decir. L'Epi m'ha marcat bastant, perquè des de que vaig pujar al primer equip, amb 16 anys només, a començar a entrenar, doncs ell sempre havia sigut una mica el meu ídol i l'exemple per mi, no? I també quan vaig pujar al primer equip, doncs, ho va seguir sent perquè em va ajudar moltíssim a integrar-me amb els jugadors, sobretot a no sentir-me estrany en aquell equip quan jo era tan jove i ajudar a progressar i a pujar molt, no? I crec que el seu caràcter a mi m'ha influït i també m'ha ajudat molt a formar-me com a jugador. Hombre, yo creo que como tanta gente ha dicho, yo no sé, yo creo que yo no lo he visto, que has trabajado tanto, a mí me gustaría verdaderamente si has trabajado o te ha costado tanto ser tan buen jugador. Yo creo que no. Bueno, Chicho dice que no lo veía porque, claro, no venía a los entrenamientos y le era muy difícil. Nah, esto es una broma. Pero la verdad es que cuesta muchísimo y que lógicamente, pues, hay que meter muchísimas horas. Anava pujant, evolucionant el meu joc, i ell doncs ja estava a dalt, i mica en mica sí que podem dir que els dos ens tenim moltes ganes, sobretot perquè el Barcelona doncs era el vigent campió, i nosaltres aspiràvem en aquells moments, i després es va donar la volta a la truita, i ja vam ser nosaltres els campions i ells els que aspiraven, no? Fender a Epi
le costaba mucho. Además, tengo que reconocer que a Epi, en la época que tenían buenos americanos, siempre hacían muy buenos bloqueos, con lo cual salir de bloqueo ha sido siempre muy terrible. Recordo que era la temporada 78-79 y era un diumenge a la nit que estaba marchando al diario, que estaba todo acabado. Hola, ¿habéis visto por aquí a Lois? No, no la hemos visto, pero el jefe quiere verte a ti. Que no te clareas, Clark. Oh, perdona. ¿Qué tal está Judy? Bien. Me alegro. Y cuando estaba a la puerta, el director me va cridar que faltaba planar un forat de 12 ratlles a la página 2, que era, diguem, las estrellas de la jornada. Y observo que a ti te falta algo, hijo. Vaig haver de tornar a la taula, vaig repassar i hi havia un... posar l'Epi, havia fet aquell dia, crec recordar, uns 38 punts contra l'Ares Usos Nullers, i vaig dir, ja estic salvat, aquest és el màxim registrador, escriurem d'això, però clar, per donar-hi una mica de gràcia, vaig pensar, havien estrenat la pel·lícula Superman, Superman, Super Epi, ah, queda bé, més en servia titular, i vaig escriure, doncs, de 12 ratlles al Super Epi. Recordo que vaig acabar dient atenció a Super Epi a Post Temporel. Aquella cosa tan casual, pues, amb els anys va fer sort. Bèstia! Ah, és Superman! Ja sé! És Epi! Vaya canasta! Os gusta el baloncesto, eh? Atrás, por favor, no pasa nada, no hay por qué preocuparse. Super, ¿te'n recordes quantes vegades vas llançar a Cistella per ficar aquella de l'anunci de Nocilla? Recuerdo que tiré como unas 30 veces y conseguí 3 canastas aproximadamente. Y bueno, pues una de ellas fue la que pusieron. Williams Sport forma parte de mi equipo. Pásala. A l'Illa Diagonal hi han començat les rebaixes més increïbles de Barcelona. Rebaixes en moda per home i dona. Rebaixes en regals. Rebaixes en llenceria. Rebaixes en complements. Ara us rebaixem tot. La popularitat d'Epi va començar a traspassar les barreres del bàsquet i es va convertir en la millor imatge publicitària del món de l'esport. Epi ja era una estrella. Si en su momento, cuando era un chaval, quería llegar a ser eso, desde luego no podía en ningún momento, cuando un chaval me viniera a pedirme un autógrafo, decirle que no. Y por supuesto, si me venía una marca comercial a decir, oye, queremos que estés con nosotros, por supuesto tenía que hacerlo al 100%, si no, no lo hacía. Ha aportado, pues, unos valores de carisma especial frente a toda la gente joven, un atractivo personal excelente y desde el punto de vista profesional, pues, se ha caracterizado siempre en todas las cosas que ha hecho y en su profesión, que al fin y al cabo es el deporte del básquet, pues se ha caracterizado por una perseverancia, por una firmeza en sus compromisos de todo tipo, y eso, pues, ha sido muy agradecido por parte de Adidas, porque nos ha permitido, pues, establecer dentro del mundo del básquet una posición de nuestra marca, pues, relevante frente a la competencia. Juntament amb Emilio Butragueño i José Manuel Abascal, la imatge d'Epi va ser escollida per promocionar els Jocs Paralímpics de Barcelona.
colaborar con Magic Johnson fue algo increíble, ¿no? Increíble porque, pues bueno, quien no ha seguido a Magic Johnson, que ha sido tantas veces ganador del anillo de la NBA, ¿no? Y bueno, cuando tuve la oportunidad y me brindaron de que fuera quien estuviera con él en los tres clinics y lo presentara, por decirlo de alguna manera, a la afición, pues para mí, vamos, dije enseguida que sí, sin pensar en nada más, ¿no? Y fue, la verdad, una experiencia muy, muy agradable porque, ya te digo, él es una persona muy inteligente, sabe muy bien lo que quiere en cada momento, sabe expresarse a la cámara de una manera increíble, sabe comunicar a la gente rápidamente lo que quiere comunicar, tiene una sonrisa que no puede tener nadie y además juega bien baloncesto. Jo ressaltaria, independentment de les seves extraordinàries qualitats com a jugador, jo ressaltaria aquest símbol que ell ha representat pel barcelonisme, aquest símbol que ha representat degut a la seva entrega, a la seva professionalitat, a la seva serietat. Crec que ha sigut un home que ha sigut un gran exemple pels joves i ha sigut un home que tots els barcelonistes hem estat molt, molt orgullosos i molt satisfets de tenir en el nostre equip. Si hagués sigut un jugador dels anys 90, podria estar a la NBA. És el millor jugador que ha donat al Barça en molt de temps i, bueno, fa un parell d'anys li van donar el títol al millor jugador d'Europa de la dècada, vull dir que és tota una institució en el bàsquet. Perquè ha sigut un jugador que en tota la història del Barça ha portat molt, no, per aquest equip, i doncs li hem ret de homenatge. El meu quart estarà sempre a l'EPI. Jo diria que especialment pels que hem seguit el bàsquet del Barça en els últims 25 anys, des de que se'n va l'Audi, des de que i no trobem un 5 que pugui tenir el carisma que l'Audi Norris ha tingut jugant, des de que, jo no diria que se'n va, sinó que l'empenten amb el Nacho Solosabal, i des de que el Chicho se'n va, des de que tota aquesta generació comença a marxar, jo crec que l'Epi és la cloenda. L'Epi, diguéssim, és el darrer acte. Les golfes de casa seva, Epi guarda celosament els trofeus de la seva dilatada carrera esportiva, que el va dur a ser destacat pel prestigiós diari francès L'Equipe com a millor jugador europeu de la dècada dels 80.
viviendo uno de los grandes acontecimientos de la historia del baloncesto español. Se acaba la posesión, España sigue ganando de un punto, pero tiene que buscar el aro. Jiménez no mira el aro todavía, ahí está para Epi. Vamos Epi, vamos Epi, se la tiene que jugar, va hacia el centro, busca aro, tira, canasta. Canasta. Hombre, el 83 de Nantes es la primera canasta muy decisiva que aunque ya había tenido canastas muy importantes, porque había hecho algunas en las cuales se habían ganado partidos, pero esa hacía de que jugáramos una medalla, ¿no? Que jugáramos la final de Nantes con la selección española y bueno, claro, tuvo un momento de una importancia decisiva. Un dels moments culminants de la trajectòria internacional del súper va arribar el 1984, en els Jocs Olímpics de Los Angeles, en què es va penjar al coll la medalla de plata, després de perdre en la final per 65-96 contra la intractable selecció dels Estats Units, on jugava amb el dorsal número 9, Michael Jordan. Medalla d'argent, l'equip d'Espanya. Winners of the silver medals, the team from Spain. Number 15, Juan Antonio San Epifanio. Epi se puede decir que es un símbolo de básquetbol europeo. Primero es un muy buen jugador, sin duda uno de los mejores europeos de todos los tiempos. Segundo, es una persona muy amable, un deportista 100%. Ganamos nuestra primera Recopa en Grenoble y fue realmente muy disputada, porque además era Zalgiris Kaunas con Sabonis y era un equipazo tremendo el que teníamos delante. Veníamos de perder la Copa Europa el año anterior, en el 64, con el tan recordado Larry Wright en el equipo contrario, y teníamos ganas de ganar ya una competición europea. Y al final ese año pues lo conseguimos. Era romper un poco también con esa tradición de las competiciones europeas. Todo el partido estaba muy igualado y al final, yo creo que Curtinaitis tiró, no metió, luego se sacó y tam, ya, como decir, si metimos podíamos y ganar. Pero cuando no, pues, recuerdos, como decir, malos. Vázquez de Veracruz, y el partido acaba y guanya el Barça. El Barça es campeón de la Recopa. El Barça s'endú la Recopa. El Barça amb una barrera cistella de Veracruz s'endú la Recopa. Esta es la primera, en blanco. Al voltant d'Epi sempre hi ha hagut un gran equip molt preparat. Aleshores recordo que quan ens enfrontàvem al Barcelona, Epi jugava, esclar, com el número 1, com a punta de llança, però també hi havia molts altres bons jugadors. Era un equip molt, molt difícil. Tinc bons records i mals records de jugar contra el Barcelona. És veritat que vam perdre àmpliament en la final de la Copa Courage. 20 punts a casa nostra i 20 punts a casa d'ells. Era
sí, la meca del baloncesto en ese sentido y en ese momento, ¿no? Jo aquella època va ser quan vaig començar doncs, a descobrir una mica el bàsquet. Tenia 13, 14 anys, començava el 15, que era quan començava i era, coincidia amb això, no? Les nits europees màgiques que hi havia. Cada partido nuestro se puede decir que era una victoria atronadora sobre el equipo contrario. El caliu del Palau, la veritat és que era, era impressionant. Salía de equipos que en aquel momento eran los mejores de sus países, el Aris en Grecia, o los mejores equipos italianos o franceses, y todos se llevaban sus 20 o 30 puntos de diferencia en el zurrón, y era pues muy, muy en parte, muy culpa del público. Qualsevol aficionat d'Europa sabia que el Barça tenia un gran equip i quan parlaves d'algun equip important deia, no, amb el Barça. I això crec que és el que fa que un club, en aquest cas, tingui prestigi. Jugando al lado de él, yo quería salir como el mismo nivel. Estados Unidos quiere ser como Michael Jordan. Aquí toda la gente quiere hacer cosas como Epi. Creo que la que más cerca estuvo fue la primera, que es la de Ginebra. Ganamos 10 puntos en la primera parte y la segunda parte pues se torció mucho. Y además soy de los que piensan que si hubiéramos ganado esa final tendríamos seguro 3, 4, 5 copas de Europa ya en las vitrinas. Pero el perder esa final fue muy negativo para nosotros porque siempre ha habido ansiedad excesiva por ganarla y eso siempre es malo. Al cabo de tiempo entendí que en esta vida no se tiene todo lo que uno quiere. Es decir, yo me ha costado aprenderlo mucho tiempo, de que en la vida siempre hay algo que se te queda y que no tiene por qué ser frustrante. Es decir, es doloroso, pero no frustrante. Torna el desconcert en las filas del Barcelona, es Dino Ratja, llançament de Ratja, bàsquet de Dino Ratja. Toni Kukoc per Dino Ratja, quina assistència, bàsquet de Dino Ratja. 1:18, la pilota controlada per l'equip jugoslau. De todos los equipos que han quedado campeones de la Copa Europa, el mejor sin duda de toda la historia ha sido el Unió Plàstic. Y lo ha demostrado. Ha demostrado el que Kukoč y Ratja pues están en la NBA y todos los jugadores pues son jugadores exportables por toda Europa a un primer nivel. Y nosotros teníamos un gran equipo al mismo nivel de la Unió Plàstic en ese momento. Lo que ocurre es que ellos tuvieron pues más fortuna y nos ganaron esas finales pues con una diferencia corta, pero suficiente como para ser ellos los campeones de Europa. Nuestro primer objetivo cuando hemos jugado contra este equipo, contra el gran equipo de Barcelona, nuestro primer objetivo es parar a Epi, porque era un gran tirador y cuando tienes que jugar un partido importante,
muchas veces decide un tiro exterior. Lástima porque a París no hemos podido ganar, porque no hemos tenido un equipo suficiente, hemos tenido jugadores lesionados, jugadores demasiado jóvenes, Norris prácticamente ha jugado sin una mano y faltaba poco para ganar Split. Esto es una lástima para EFI, yo quería con EFI ganar Liga Europea y volver todo esto que he hecho malo para él. Se me quedó muy grabado. Yo tuve la suerte de poder jugar una final de Copa Europa con él, la de París. Y la verdad es que verle después del partido era algo que se te ponían los pelos de punta, ¿no? El ver cómo le afectaba, ¿no? O sea, era una cosa impresionante y súper. O sea, de cara a un jugador como yo en formación, bueno, era increíble. O sea, te motivaba realmente y veías que el baloncesto es algo más que un juego, ¿no? Que va mucho más allá, ¿no? Estic molt emocionat, ens ho mereixíem, ens ho mereixíem. Sentido esa envidia sana dando la juventud, el Madrid, la Yugoplástica, el Banco de Roma, la Cibona de Zagreb, tantísimos y tantísimos equipos, ¿no? Yo creo que eso es algo lógico porque desde que vi la Copa Europa de niño, soñaba con eso, soñaba con la Copa Europa. O sea, solo pensaba en que ojalá alguna vez pudiera ganar la Copa Europa. Cuatro Juegos Olímpicos es realmente difícil. Yo ahora estaba pensando y digo, bueno, claro, es que tienes que estar como mínimo 13 años en activo a primer nivel para poder estar, como mínimo, pensando que además que tu primer año ya coincida con una Olimpiada. Y yo he tenido la gran fortuna y la gran suerte de estar en cuatro Juegos Olímpicos. Y te aseguro que para un deportista es lo más maravilloso que hay, o sea, el convivir, solo el convivir en la vía olímpica, con todos los países de que vienen a competir en una Olimpiada, con todos los mejores deportistas de todos los deportes, y poderte relacionar con ellos y comentar, y bueno, es algo maravilloso. O sea, la Olimpiada es algo, es un sentimiento por encima de todo, es algo muy especial. Van ser els primers jocs d'EPI. El boicot internacional declarat a la Unió Soviètica va estar a punt de deixar-lo fora de la cita olímpica. Recordo perfectament les dificultats per participar en aquests Jocs Olímpics de Moscou. Temes polítics aconsellaven des del govern que Espanya no participés. La Federació Espanyola va pensar que la política no tenia res que veure amb l'esport i que era necessària i convenient la presència d'Espanya en aquests Jocs Olímpics, i efectivament ens vam desplaçar allí, inclús contra algun advertiment del govern, i el mateix Comitè Olímpic Espanyol doncs no estava massa decidit. Ens vam trobar llavors amb les dificultats de comptar amb l'EPI, que era un jugador imprescindible per aquesta selecció en aquells moments, i teníem dificultats pel servei militar. En aquells moments no hi havia les disposicions legals que ara hi ha, que permeten que els jugadors d'èlite puguin disfrutar de permisos, i es van tenir que fer unes gestions a nivell privat, a nivell de ministeri, i unes gestions que va portar el Raimundo Saporta i que van concloure feliçment amb la possibilitat de disposar de l'EPI. Recuerdo perfectamente la portada, era en el periódico, y salía la portada yo diciendo, pues eso, de que volvía al cuartel y que no iba a poder jugar la Olimpiada,
y el periódico pues era muy crítico con, pues bueno, con las fuerzas militares o en ese sentido. Y yo recuerdo que iba al cuartel, iba realmente pues con bastante miedo a lo que podía pasar, porque lo primero que hicieron nada más llegar al cuartel es llamarme y darme un auténtico rapapolvo diciéndome que si era yo quien había sido el que había hecho esas declaraciones, cómo podía ser y tal, ¿no? Entonces yo, bueno, dije que no, yo no había sido, que no sabía absolutamente nada de eso, que a mí me habían llamado y nada más llamarme pues había ido al cuartel, ¿no? Pero el primer pensamiento en el cuartel era que yo era el que había filtrado la noticia y la verdad es que tuve un buen rapapolvo, sí. Epi va tenir una aportació destacada en el quart lloc que va aconseguir la selecció. Un diploma olímpic, preludi del que seria 4 anys més tard, l'actuació més destacada de l'equip espanyol, la medalla de plata de Los Angeles. El Fòrum d'Inglewood, el santuari del Showtime dels Lakers, va ser l'escenari on el combinat d'Antonio Díaz Miguel va protagonitzar el capítol més brillant del bàsquet espanyol. Els partits de la selecció van fer passar moltes nits en vetlla davant del televisor als aficionats. A la matinada espanyola ningú no es volia perdre el passeig victoriós del seu equip cap a la final olímpica. Nosotros nos divertimos mucho, estuvimos un mes en Estados Unidos, en Los Ángeles, nos divertimos mucho el equipo, pues además disfrutó mucho la gente en España y disfrutó mucho porque veían los partidos y daba igual la hora que fuera, se quedaban hasta el final y sobre todo, claro, eran partidos muy disputados, ganábamos siempre o casi siempre en los últimos segundos, el último minuto y la gente vibraba de una forma tremenda, ¿no? Y fue un momento maravilloso. Únicament la potent selecció dels Estats Units amb dues futures estrelles com Jordan i Ewing i altres jugadors que també acabarien jugant en l'NBA com Chris Mullin va ser capaç de parar els peus al millor equip que mai ha representat el bàsquet espanyol. Els americans van ser una màquina de fer bàsquet durant tota la competició. Era impossible ganar aquel equipo. Aún así nosotros jugamos dos partidos con ellos y en el primero pues el primer tiempo les dimos mucha guerra, pero yo creo que sobre todo nosotros tenemos un recuerdo maravilloso, ¿no?, de poder haber llegado ahí y contra ese equipazo. Bueno, Epi, ¿sigues arrojando por la noche? No sé, pues eso me gustaría saber. Bueno, creo que sí, sigue arrojando. Vamos, a mí la primera vez cuando me fui con selección me tocó vivir con Epi, precisamente. Y coño, joder. Todas las noches, ¿eh? No paraba, ¿eh? Ay, Chechu, tú te piensas que con esta nariz no se puede roncar. Pues claro que ronco, tengo que roncar siempre. Y además estuvimos juntos la primera vez que vino a la selección, pues Chechu y yo nos tocó en la habitación y tengo que decir que es un compañero sensacional. Y bueno, menos mal que ya las siguientes concentraciones nunca más me tocó, porque aunque sea un compañero excepcional, es un pesado. El 1988 a Seúl, la selecció espanyola va quedar molt lluny de repetir l'èxit de Los Angeles. En els quarts de final, Austràlia va barrar el pas dels espanyols en la lluita per la medalla. Els jugadors de Díaz Miguel es van haver de conformar de jugar als llocs de consolació. Havia de ser un atleta de primeríssima fila en el seu àmbit, el que fos. Havia de ser una persona molt popular. Havia de ser una persona
respecte de la qual tothom s'hi sentí representat. És a dir, que ningú es qüestionés ni com es deia ni d'on era. És a dir, sinó que era igual que des de la Cerdanya a Catalunya o des de Écija o des de Lugo, tothom digués aquest és meu. I per tant, aquest valor que era tan important en tot el procés doncs, d'organització, de fraternització de, dintre del context català i espanyol doncs, del tema jocs, doncs, per nosaltres també era molt important. Bueno, i aleshores doncs, es va començar a veure noms al voltant d'això i a fer doncs, preseleccions, inevitablement. Finalment, aquest petit grup de treball que estava doncs, fent aquesta feina ja me'n va comissionar i em va donar carta blanca perquè a partir de tres noms que són els que finalment van quedar doncs, i que complien perfectament totes aquestes condicions, doncs parléssim amb ells i jo prengués finalment la decisió. I així es va fer i aleshores jo me'n vaig anar a dormir una bona nit amb els noms en el cap i el dia següent quan vaig despertar vaig dir l'Epi. Senyores i senyors, s'acosta el darrer relleu. El secret tan guardat es desvetllava fa poques hores. Juan Antonio San Epifanio, el jugador del Barcelona, l'home que disputarà aquí a Barcelona, la seva ciutat, aquí el tenen, els seus quarts Jocs Olímpics, serà l'últim rellevista. Superèpim la torxa. El sentimiento es muy difícil de decir. Y más que nada es porque, me duele decirlo, casi no lo tengo en mi recuerdo, porque fue tan de tanta felicidad llegar, ver que estás en un estadio completamente lleno de gente y tener, tú sabes que en ese momento están viendo 3.000 millones de personas y es un momento maravilloso, ¿no? Y se me pasó rapidísimo, entonces no lo tengo en mi memoria, lo he dicho muchas veces, es como si me hubieran transportado una alfombra mágica y me hubieran llevado hasta el estrado donde le doy pues la llama olímpica a Rebollo, al arquero. Y menos mal que existen pues la televisión y el vídeo para rememorarlo y entonces ahí lo rememoro siempre que quiero, ¿no? Pero es un momento que ojalá pues todos pudiéramos tener una sensación igual en nuestra vida, ¿no? Yo creo que las personas que van seleccionar l'EPI el van seleccionar la persona que s'ho mereixia més i a més ho va fer molt bé, I jo crec que va ser un gran acert pues, tenir un home jove, un home triomfador, un home a més elegant, que jo diria, una representació de lo que té de ser i pot ser la joventut del nostre país. Jo crec que va ser un gran acert. Directe al canal olímpic des de Badalona, està fregant el ridícul la selecció espanyola davant de l'equip d'Angola que està apallissant clarament els espanyols. Les broncades poden escoltar-la per part del públic, el llançament d'Angelao i triple d'Angelao. La competició nos fue muy mal, hubo muchos problemas durante mucho tiempo y creo que no estuvimos suficientemente concentrados. Quedamos muy mal clasificados, además muy desagradablemente porque la gente pues, se nos echó encima y la verdad es que esto fue bastante mal y además yo pues, no pude ayudar mucho al equipo, me coincidió con las lesiones de las rodillas, una sobrecarga y entonces pues bueno, todo se unió y lo que fue muy bonito el primer día y inolvidable por supuesto, también fue inolvidable todos los 10 o 12 días siguientes de lo desagradable que fue, ¿no? La tangana damunt del parquet, els mastegots que es reparteixen, ha començat l'incident entre Aldana i Conxeixau, un trist final per una no menys lamentable actuació de la selecció espanyola. El popular, el extraordinario y siempre alegre Nino Buscató, que relevó a Emiliano como capitán de la selección, vistió por última vez, por decisión propia, la camiseta con los colores españoles que a lo largo de 222 partidos había defendido. Yo me acuerdo perfectamente de cuando Nino Buscató se retiró en Eurobásquet del 73 en Barcelona.
Por aquel entonces yo vivía en Zaragoza y recuerdo el partido contra Rusia en semifinales como algo glorioso, algo maravilloso, ¿no? Y en ese momento pues el baloncesto estaba entrando en mi vida y dije, pues yo quiero parecerme a esos hombres que están ahí en la pista, ¿no? Uno de ellos era Nino Buscató, había muchos más. Y yo quería conseguir algo como habían conseguido ellos. Y para mí yo creo que marcó una etapa en mi vida muy importante. El 10 de novembre del 1993 a Màlaga, Sant Epifanio igualava contra Txèquia el rècord de 222 partits internacionals que Nino Buscató conservava des de feia 20 anys. Aquella nit, la llegenda viva del bàsquet espanyol es va reunir en un homenatge de la federació a tots els homes que han superat els 100 partits amb la selecció. Sale a pista Juan Antonio Sol Epifanio. Amb la il·lusió d'un rookie, Epi va anotar 15 punts en una altra de les seves nits màgiques. L'agost del 1994, en el Campionat del Món de Canadà, en un enfrontament entre Espanya i l'Argentina, Epi va jugar el partit número 239 amb la samarreta de la selecció. Un rècord insuperable. Solas nos hacen pensar que el tiempo no quiere pasar para perdernos en los recuerdos, solo para perdernos cercanos al atardecer. Bueno, Antonio, tú has tenido muchos éxitos deportivos, tanto a nivel de clubes como de selección o individuales. Yo creo que hay mucha gente que quisiera saber realmente cuál es tu mayor éxito no deportivo. Bueno, pues eso es otra pregunta difícil de respuesta, pero sin duda alguna, difícil de respuesta porque puede haber muchas, ¿no? Pero sin duda alguna la que sobresale sobre todas es la de mi propia familia, el crear un hogar. Y el tener tu mujer y tus hijos es lo más maravilloso ya. Mi mujer, yo llevo con ella pues 10 años aproximadamente. Y lógicamente cuando nosotros decidimos estar juntos, pues sabía a lo que se exponía, ¿no? Y eso era de que pues era un deportista que viajaba muchísimo y que va a estar mucho tiempo fuera de casa. Y ella sabía eso y ha habido pues momentos duros, pero que ella siempre ha sabido comprender, ¿no? Yo creo que si desde luego alguien tengo que estarle muy agradecido por toda su paciencia, por toda su comprensión, es precisamente a mi mujer, ¿no? Que es una persona maravillosa, que yo pues desde aquí tengo que decirlo, que la quiero con locura y que ella pues ha sabido en todo momento estar en su sitio. Yo tengo un hijo, se llama Edgar, tengo una hija, se llama Scarlett, y el chaval ya está jugando a baloncesto. Creo que, bueno, es normal cuando te ven jugar a baloncesto o cuando te ven haciendo una actividad al padre, pues el hijo siempre quiere parecerse al padre, y más a la edad que él tiene, que tiene 7 años. Y entonces ahora pues está haciendo básquet, porque le gusta, y no sé, hombre, yo creo que él hará, por supuesto, lo que le guste. Si quiere ser... o quiere jugar a baloncesto, no voy a decir ser jugador de baloncesto profesional, porque eso creo que no es una edad en la cual nadie le tiene que inculcar algo así, sino que él tiene que hacer lo que le gusta. Que quiere jugar a baloncesto y quiere divertirse, que lo haga. Que quiere mejorar y quiere que yo le enseñe, lo haré.
Pero si quiere ser otra cosa, también lo haré y le intentaré ayudar lo máximo posible. Ara que aquest estiu deixaràs de jugar professionalment al bàsquet i que evidentment pues, tindràs vacances almenys com tots els treballadors un mes a l'estiu, aprofitaràs aquest temps lliure que tens o que tindràs per aprendre a nedar? Mira, Nacho, no soy un gran nadador, pero me defiendo. Lo que pasa es que hace unos años sí que no sabía nadar y entonces todos me hacían muchas bromas, ¿no?, con eso. Pero ahora ya me defiendo un poquito. Oye, qué bonita es la diagonal, ¿eh? Qué bonita. Además es un día tan fantástico. Ojalá todo salga redondo. Sé que es el último trayecto y sé positivamente que vamos a ganar. Y sé que la afición va a ser tremenda y sé que mis compañeros me van a dedicar el título porque son compañeros sensacionales y sé que va a ser momentos maravillosos. Lo que pasa es que, aun a pesar de saber eso, no sabía que iba a ser más todavía de lo que yo imaginaba, ¿no? Ana, pues sí, se ha dado cuenta, o sea, él se ve que se emocionó pues muchas veces y lloró y se dio cuenta exactamente porque yo había hablado con él y le había comentado que bueno, pues que este era el último partido que iba a jugar su papá y que ahí pues ya no iba a jugar más. Le he preguntado, ¿y por qué? Porque todavía no lo entienden, pues bueno, pues porque ya soy mayor para jugar a baloncesto, no para otras cosas, pero ahí esa etapa se ha acabado. Y bueno, pues explicando este tipo de cosas, él lo entendió y se dio cuenta de que estaba asistiendo pues al último partido de su padre. Yo creo que es algo muy bonito también que me pasó en ese último partido.
no sabía que iba a ser más todavía de lo que yo imaginaba, ¿no? O sea, fue un momento tan increíble que mis previsiones medianamente calculadas de lo que podía ocurrir se desbordaron en el partido. Increíble, o sea, no se puede narrar, es algo, y ver todo un pabellón volcado completamente, después de estar 21 años jugando en ese club, 19 en el primer equipo, y haber conseguido tantos títulos y ver a tus compañeros contigo, bueno, no hay nada semejante ni igual. Creo que el sueño de cualquier deportista, el sueño, y yo he tenido varios en ese sentido, ¿no? El sueño de cualquier deportista es pues el terminar tu carrera deportiva con tu público animándote, metiendo los dos últimos puntos del equipo, salir a hombros y despedirte de la afición. Yo creo que es como un cuento, ¿no? que se cumple. Os vull dir una cosa. Aquesta afició és la millor del món, segur. No hi ha cap dubte. Segur que ens veurem més endavant. Avui, i ara lo dic, és el meu darrer partit. Fins sempre. Epi, ¿por qué no nos cantas una jota? Juan Manuel, zapatero a tus zapatos.